ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Nuestro obispo Carlos Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos en pie. Sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos juntos, tuyo es el Rey, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios pueden darse fraternalmente la paz. Paz, paz, paz. 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 Señor, gracias, perdón, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, amén. Gracias, muchas felicitaciones a todos y cada uno de ustedes que han participado en esta Santa Misa. Ahora vamos a ir después de procesión, primero vamos a recibir la bendición del agua bendita y después vamos a salir en procesión. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno. Bendice, Señor, esta agua. Bendice a quienes van a usarlo por medio de la asignación. Pégate, señora. Sea adelante y te llamo. Sí, está bien. Sillita, eso. Ahí va. Maestrazo, sácate. Mira acá, uno, dos, y. Mira acá, uno, dos, y. Uno más. Mirando aquí. Listo. Ya. Manda. Una fotito. Ya fue, vamos. Thank you.
Señores, tengan ustedes
hermanos, vamos a rezar también por quienes han hecho el altar, por todos los centros políticos, vamos a rezar también por nuestras autoridades, para que en su gobierno siempre busquen el bien común, para que siempre trabajen en el bienestar de los más necesitados, los más pobres, los más humildes y sencillos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tenemos... ¡Ay, la señora!
Ya no, no rezo yo, sino atenta a las palabras del Padre. No vino de tarde, ¿no? Ahí, ahí está el asino de esto. ¡Ay, camarógrafo! Después vamos a dejar las imágenes afuera. Tienen para tomarse fotos hasta las 10 de la noche. Ahora hay que rezar. Que tanta falta nos hace. Que necesitamos la gracia y la bendición de Dios para todos nosotros, para nuestra familia, para que nos proteja de todo mal, de todo peligro, a nosotros, a nuestros seres queridos, para que también en esta pandemia, para que el Señor nos cuide a los nuestros, que nos ayude en todas nuestras necesidades, que ayude a nuestros pueblos, a Cuenaycasa, a Guayanay, a todos los de alrededor. Intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, para que el Señor nos bendiga a todos y cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Que viva Jesús! ¡Viva! ¡Que vivan todos los de Palca! ¡Viva! Un fuerte voto de aplauso para nuestra madre. Ahora vamos a continuar, dejamos los andas y ahí pueden tomarse las fotos. Muchas gracias. En la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia.